Pues no, todo está bien. Todo está bien. Pues el ganado es más diferente. Ahora está entrando muy chico. Yo antes llegaba ganado huasteco de 550 kilos. Parecían venados. Salía el coleador y a veces recibía uno las patadas del animal en la cara. O brincaban las bardas. Era pues más difícil, más espectacular, y ahí tenía que estar al 100%. No, no tan fácil te arrimabas a recibir el toro en la pura puerta. Con eso del chut, antes no había chut, salía el ganado corriendo. Háblanos un poquito de tu familia. ¿Te casas? ¿Tienes hijos, hijas? ¿Los has metido en esta herencia? Sí, mi hijo. Mi hija, primero una hija, y montaban muy bien a caballo, y mi hijo también, lo vestía de charro y andaba moviendo la soga, jineteando, a veces jineteaba escondidas, y pues yo ya tenía miedo, dije, a la hora de la hora va a empezar a quererle gustar y va a andar jineteando en las plazas, ganado peligroso, pero de buenas a primeras, de 9, 10 años, quería que lo metiera al fútbol. Y lo metimos, se me hace más fácil inflarle el balón que mantenerle caballos y andar en esas cosas. Y se inclinó en el fútbol y estuvo en fuerzas básicas de Chivas y después de Tecos, Mineros de Zacatecas, ahorita ya es portero de allí de Pachuca, Hidalgo, como tercer portero. ¿Y tu hija? Mi hija se recibió de química y se fue a hacer una maestría a España. Y ella está allá. Deportivamente, ¿qué te faltó a ti dentro de la charrería hacer? ¿Sientes que No, le pues faltó algo? no, 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 yo estoy muy agradecido con la charrería, hice todas las suertes, conviví con mucha gente ¿Cómo es países? en diferentes ¿Cómo te países. llegaron esas invitaciones a China, a España? ¿Cómo te llegaban y cómo conformabas tu equipo para llevártelo? Hablaban aquí con el presidente de la Unión de Asociaciones. Entonces, pues muchas asociaciones no podían soltar a sus charros porque llegaba el Congreso Nacional y competencias importantes. Entonces, como yo no tenía compromiso así mucho con ninguna asociación, entonces se inclinaban conmigo, decían, el indicado es fulano. Entonces yo ya conseguía elementos que pudieran funcionar en esas giras, salir. ¿Qué opinas de la mecánica de hoy en día para llegar a un campeonato nacional? O sea, los equipos, toda la trayectoria. Pues lo que pasa es que están entrenando no entrenan como se entrenaba antes. Antes nosotros entrenábamos y nos poníamos chaquetilla, nos poníamos de charros, chaparreras, sombrero ancho. Y nuestros entrenamientos eran así. Entrenábamos con espuelas más grandes para manganear. Ya cuando entraba uno a charrear, normal, ya se ponía uno las chaparreras más livianas, rodaja más chica, y no se nos, no, no, no se nos dificultaba. Y ahora en la actualización veo que andan entrenando con cachucha, con camiseta. Muy diferente, con espuelas tejanas. Entonces no hay como ponerse las espuelas con las que vas a colear y vas a mover el caballo. A todos. ¿Cómo ves los campeonatos nacionales hoy en día tan largos, tantos equipos, tantos cerros completos? ¿Crees que están bien? Pues a mí se me hace pues muy pesado y muchos que equipos que una charreada donde entra un buen equipo y dos entran regulares y pues el equipo bueno se enfría. Y es un triunfo, pienso yo, que eso, el estatal y esas competencias charras para poder pasar al Congreso, pues ya es un premio para ir y disfrutar el ir a charrear. Y pues echarle ganas, y a mí
pues ya ahorita en la actualidad, con tantos charros, tanto equipos, se hacen muy largos, las charreadas largas, y la gente se cansa y a veces deja de ir. Los fines de semana es cuando llega la gente y entre semana. ¿Qué opinas de las dos categorías, doble A, triple A? Pues por una parte está bien, porque el equipo que no anda muy potente y se anda agarrando con los mejores, nunca va a agarrar lugar, y así de otra manera, pues pueden todos participar a algún trofeo. No, pues cambian las cosas, de trofeo una montura, que te den en primer lugar un carro, una camioneta, pues mejor una camioneta.